FINS, Factory Interface Network Service, es el protocolo tradicional de comunicación de los equipos Omron. De hecho, es el que utilizan programas como SysMac Studio o CX Programmer para comunicarse con los controladores y acceder a ellos. Este protocolo ha sido muy importante, ya que es el que utilizaban tradicionalmente para el intercambio de datos entre estos controladores. Sin embargo, con SysMac Studio, al desaparecer las áreas de memoria tradicionales, ya se utiliza bastante menos. Otras opciones como Ethernet IP tienen mucho más peso en SysMac Studio, pero sin embargo puede ser interesante y puede ser necesario para comunicar un controlador de la serie NX, por ejemplo, con un CP1L o con un CJ2. Vamos a comentar cómo podemos hacer este tipo de comunicación desde SysMac Studio. De acuerdo con la documentación de Omron, FINS solo es soportado por los NJ y los NX102. En principio, el modelo más bajo, los NX1P2, no pueden trabajar con FINS, por lo menos en modo cliente, aunque sí se pueden configurar como servidor. Servidor es el equipo que suministra datos al cliente, que es el que va a recibir los datos. La configuración FINS, por ejemplo, en un NX102, la haríamos a través de la configuración del puerto Ethernet integrado y en esta siempre a través del puerto 2, que es el que establece, es por el que podemos comunicarnos por FINS, quedando el primer puerto para otro tipo de comunicación. Una vez que le asignemos la dirección IP al equipo, la configuración FINS la haremos en esta otra pestaña y por defecto va a ser la última cifra de la dirección IP, aunque esto lo podríamos cambiar, podríamos decirle que aunque tenga la dirección que sea, pues por ejemplo que fuese el nodo FINS de dirección 12 o la que quisiéramos, o hacer una combinación entre la dirección IP y el nodo FINS. No obstante, en este ejemplo lo vamos a dejar como generación automática, por tanto este equipo con dirección IP que termina en 237 será el nodo FINS 237. En los NX102, además de una configuración FINS UDP, también podemos establecer una comunicación FINS TCP, en este caso con hasta 16 equipos, del 1 al 16, donde podemos hacer una comunicación directa con respuesta de los datos con un equipo con una dirección concreta. Y además podemos habilitar la protección por dirección IP, es decir, solamente podrá comunicarse el equipo que nosotros asignemos aquí. En este ejemplo lo vamos a hacer por UDP, con lo cual cualquier equipo dentro de la red va a poder comunicarse con el nuestro. Aparte de esta configuración, en la configuración de operación tenemos otro ajuste de IP por si tenemos que hacer las tablas de ruta, donde podremos hacer un direccionamiento FINS en función del número de unidad que tengamos. Es decir, si nuestro equipo NJ o NX tiene más de un puerto de comunicación, pues ahí le podremos asignar una dirección concreta a ese nodo local, tanto en las redes locales como en las redes remotas. Si al equipo al que nos vamos a conectar tiene más de una tarjeta o pasa a través de otro equipo que haga de puente, pues aquí podríamos configurar a qué dirección de equipo se corresponde con la red con la que nos estamos comunicando. En este caso, como vamos a hacer la comunicación directamente del puerto Ethernet IP integrado al puerto Ethernet de un CP1L, en principio podemos dejar esa configuración por defecto. No haría falta hacer la tabla de direccionamiento y se nos va a comunicar directamente del puerto 2 de nuestro NX102 al puerto Ethernet integrado del CP1L. En la parte de programación, las instrucciones de comunicación están aquí en el apartado de comunicación y para la comunicación FINS serían estas tres instrucciones: recibir datos, enviar datos o enviar un comando. Podemos enviar los datos a las áreas de memoria tradicional o a los bancos de memoria, recibirlos o incluso enviarle un comando, pues, para cambiar el estado de funcionamiento del PLC o para cambiarle algún tipo de configuración. En principio vamos a utilizar estas dos instrucciones, send y receive. Son bloques de función, con lo cual le tendremos que establecer un nombre de instancia, por ejemplo, send cp1l,
y tendremos que ir completando las entradas del bloque. El primero sería red de destino, por ejemplo. Escribimos la variable y en el valor que le podemos dar a esa variable, ahí le podríamos precargar los datos. OnPrem tradicionalmente en los manuales que y en los ejemplos que pone suelen hacer la carga de estos parámetros en un bloque en texto estructurado justo delante del bloque, pero en fin, yo lo veo más sencillo pues hacerlo de esta forma, directamente poner la variable y precargarle el valor. Aquí lo que tendríamos que poner es el número de red. En principio se lo podemos dejar en 0 y va a ir a la primera red que tenga disponible, en este caso el puerto Ethernet integrado. ¿A qué nodo nos vamos a comunicar? Sería la dirección FINS del equipo al que nos vamos a comunicar, en este caso un CP1L, y la unidad, como es la unidad integrada, pues lo dejamos como el 0. Puerto de comunicación, en este caso es un dato de sistema y como no vamos a utilizar ningún puerto de comunicación serie, pues le tenemos que ajustar EPORT ninguno. Los datos que vamos a enviar, esto sería una variable, tiene que ser una variable de tipo array, por ejemplo, la llamamos enviar. Le decimos que es un word de dos palabras y ahí le tenemos que decir cuál es la primera palabra que vamos a enviar, entonces ajustarle el 0. ¿Cuántos datos vamos a enviar? ¿Cuántas palabras? Pues en principio 2. ¿A qué área de destino? Pues por ejemplo vamos a enviarlo al area CIO, al área de entradas y salidas. ¿A qué canal? Por ejemplo, al 100. Y en opción, ahí es otro tipo de variable, otro tipo de dato de sistema, donde nos va a preguntar por el tipo de respuesta que espera el controlador. Ahí le tenemos que decir si esperamos respuesta sí o no. ¿Cuál va a ser el timeout en décimas de segundo? Por ejemplo, vamos a decirle 5. ¿Y cuántos reintentos queremos que haga si no consigue enviar el dato la primera vez? Con esto le estamos diciendo que no esperamos respuesta. Además, le estamos diciendo que el timeout va a ser 500 milisegundos, 0,5 segundos, y que si no consigue enviar el dato, haga un reintento. Después tendremos una serie de bits donde podemos comprobar el estado del envío. Por ejemplo, sería un bit pues en BUSY si ha habido algún tipo de error. El tipo de error que se ha podido producir. Y ya estaría configurada nuestra instrucción. Ahora tendríamos que ver cuándo queremos que se ejecute, cada cuánto queremos que haga el envío. Podría ser con una entrada o, en este caso, que no vamos a tener prácticamente comunicación en la red, van a estar los equipos conectados a un switch, podemos hacer una comunicación bastante rápida, por ejemplo, cada 100 milisegundos, no, es count, no, es clock, cada 100 milisegundos que haga una petición. Y además lo tenemos que hacer en modo flanco, entonces le ponemos un app. Cada 100 milisegundos enviará los datos que hay en estas palabras, en enviar, donde al área CIO del CP1L a partir de la 100. ¿Qué estamos haciendo realmente? Estamos escribiendo directamente en las palabras de salida del CP1L. Del mismo modo, podemos poner que en el flanco descendente
insertamos un recibir. Nombre de instancia. ¿A qué red? Pues realmente es la misma, es decir, porque en este caso es en este el enviar es destino, en recibir es de dónde queremos rescatar los datos, pero coincide con eso, entonces podemos ponerle el mismo. Es decir, nos queremos comunicar con el equipo de dirección 218. Puerto de comunicación, ninguno, porque utilizamos el puerto Ethernet integrado. ¿A qué área queremos comunicar? Pues en este caso, por ejemplo, quiero traerme el valor que tienen las entradas analógicas del CPU1L. Lo que pasa es que no podemos acceder, por ejemplo, al área AR. Así que lo que vamos a hacer es traernos del área DM a partir del canal 10. Dos palabras. Y lo vamos a depositar en una variable que sea recibir, que va a ser de tipo word, de dos elementos, dos palabras. Y ahí hay que decirle que sea, empieza a escribirlo en la palabra 0. Option, podemos poner el mismo. En este, en enviar se puede poner option a true, pero en recibir siempre, obligatoriamente, option tiene que estar en false. Y los bits para controlar la comunicación, por ejemplo, RCV. Vale, pues ya tendríamos lo que es toda la parte del programa, en principio. Lo tendríamos completo. Esta línea me sobra. Vamos a lo que sería la configuración en el CPU1L. En el CPU1L crearemos CXProgrammer, crearemos un proyecto, un CPU1LE. En la configuración, en este caso mi equipo tiene la dirección 10.218. Y lo que tenemos que hacer es configurar el puerto Ethernet integrado 192.168.10.255.255.255 y el nodo FINS el 218. Y como lo que queremos es ver el valor de las entradas analógicas, que en este equipo están en las áreas A642 y A643, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, con un vídeo siempre on, un move de el A642. Y lo vamos a depositar en D10. Y otro move del A643 y lo vamos a depositar en D11. Y ya estaríamos, nos conectamos al equipo. Le hacemos la carga. La configuración, en principio, ya se la tengo hecha, entonces no haría falta, pero si no, le haríamos la carga de la configuración y sobre todo, cada vez que se cambia el puerto Ethernet, apagar y encender el PLC para asegurarnos que se ha cambiado la dirección del equipo y vamos a vigilar, por ejemplo, el A642. El A643 y vamos a vigilar también el canal 100 y 101.
simplemente para ver el estado de las salidas. Si veo cómo se modifica el valor de mi entrada analógica. Y listo por este lado. Vamos a conectarnos al NX1. Y le vamos a hacer la carga. Y vamos a abrir una ventana de vigilancia. Por ejemplo, vamos a ver el en enviar. Programa 0. Punto enviar. La palabra 0. Programa 0. Punto enviar. La palabra 1. Y programa 0. Recibir 0 y programa 0. Recibir 1. Vale, pues ahí en recibir lo que voy a ver son las analógicas del CP1L, por ejemplo en decimal, y si veo esta ventana, podemos ver cómo se me va actualizando. Y podemos escribir en las salidas, por ejemplo, si envío FF en hexadecimal, lo que voy a tener es que se me van a poner a 1 todas las salidas. Si lo veo en binario, se me van a poner a 1 todos esos bits de salida del CP1L, o por ejemplo FF en el otro, y lo mismo, voy poniendo a 1 estas salidas. Esta entrada es que no la tengo cableada, entonces en principio no lo puedo modificar. Bueno, pues ahí lo que tenemos es que estoy recibiendo los datos del área de 10 y de 11, donde he escrito las entradas analógicas, y puedo escribir directamente en las palabras de salida, en los bits de salida, en los canales 100 y 101 del CP1L. Esto mismo podemos hacerlo con un NX1P2. Hay que tener en cuenta que en teoría este PLC, este controlador, no puede trabajar, no puede funcionar como cliente FINS. De hecho, si nos vamos a las instrucciones en los añadimos un programa, vale. Si nos vamos a las instrucciones de comunicación, y buscamos las instrucciones send y receive, vemos que no están, es decir, en teoría el NX1P2 no puede trabajar como cliente FINS. Sin embargo, en OMROM Francia ha diseñado unos bloques de función, ahí en principio los tenemos. Este es el bloque, que lo podemos dejar ahí mismo en el escritorio. Y utilizando estos bloques podemos trabajar con FINS UDP. Es decir, podemos convertir un NX1P2 que no tiene instrucciones FINS, se las podemos incorporar. Con ciertas limitaciones, solo puede ser UDP. Pero aparte de eso, pues funciona, la verdad es que funcionan muy bien. Para añadir estas instrucciones, una vez que me he bajado la biblioteca, me tengo que ir a Proyecto, Biblioteca, Mostrar Referencias, le añado la biblioteca que me acabo de bajar, FinsNX, abrir, ahí la tendríamos. Lo que son la ayuda del bloque lo tengo ahí, lo podría visualizar. Abrir archivo adjunto, por ejemplo, en el escritorio, y ahí tendría lo que es la ayuda
del bloque de función. En principio está en francés, hay una versión en inglés también. Y con lo cual, con esto ya tendría el bloque instalado. Entonces ahí ya tengo mis tres instrucciones, sphinx-read, sphinx-write y udpsend. Con lo cual me permite enviar comandos sphinx, recibir datos a través de sphinx y enviar datos simplemente a través del protocolo UDP. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el NX1102. Vamos a añadirle el programa que acabo de crear, porque si no, ahí está, vale. Y vamos a hacer una lectura. Bueno, si hacemos doble clic vemos cómo está hecho el bloque. Esto la verdad está muy bien porque te puedo dar ideas para ver cómo se ha programado. Y le damos un nombre de instancia, por ejemplo, readcp1l. La condición de ejecución, en este caso, pues igual, pues con un reloj de 100 milisegundos. Y en el flanco ascendente, ¿cómo vamos completando el bloque? Primero, red de origen, pues serve net address, red de destino. Datos, es decir, a qué datos, qué datos quiero leer. Pues en este caso es una variable de interna con barra barra, ahí veo qué es lo que puedo leer. Y si nos fijamos en este, por ejemplo, con este bloque puedo leer el área AR, con lo cual puedo leer directamente las entradas analógicas. ¿A qué dirección? Pues la 642, que es el A642, donde están las entradas analógicas. ¿Y qué tamaño? Pues 2 para leer el A642 y el A643. Nuevamente, los bits de control, donde se van a depositar los datos. Esto en principio es una palabra de un array de 500 palabras. Y el tamaño de lo que está leyendo. Vale, pues igual que hemos leído, vamos a insertar en el flanco descendente una de enviar y sería sphinx-write, nombre de instancia, writecp1l, por ejemplo. Y como las redes de origen y destino son las mismas, pues puedo utilizar la misma variable. Netaddress, destNetaddress. Área de datos, por ejemplo, lo vamos a llamar enviar. Área, pues lo vamos a enviar al área CIO. ¿A qué CIO? Pues a partir del 100. ¿Y cuántas palabras? 2. Write error para comprobar la comunicación. Y este write vale. Y aquí que tengo que configurar sobre todo estas dos variables, porque
Tanto enviar como recibir son datos fijos, en principio, que son una word de 500, hasta 500 palabras, lo que vamos a enviar y recibir, pero el resto, ahí le decimos las que queremos, y el resto de datos, lo único importante son estos dos, las redes de origen y destino, y ahí tenemos lo que tenemos que completar. En principio, número de red, la 0, número de nodo. En este caso estamos en la red de origen. El número de nodo lo tengo que especificar en función del nodo fins, que le haya configurado a mi NX1P2. En este caso tengo la dirección 238 y en la configuración fins, pues se lo he dejado que la generación automática, pues el 238. Pero, como vemos, se lo tengo que especificar en hexadecimal. Me pide en hexadecimal. Bueno, pues sacamos la calculadora. La ponemos en 238 en hexadecimal, entonces es el nodo EE. El número de unidad, pues en principio, si es la integrada, lo dejamos en 0 y ahí le tengo que especificar, entre comillas, porque es un string, la dirección IP 192.168.10.238. Aceptamos y ya tengo la red de origen. La red de destino, pues exactamente igual. Me voy a la calculadora. Mi PLC de destino tiene la dirección 218. En hexadecimal es DA. Pues nodo DA y la dirección IP que tiene ese nodo 192.168.10. 218. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahí estamos. Mi equipo de 218, dirección 218. Le hacemos la transferencia. Y vamos a abrirnos una ventana de vigilancia. Vamos a añadir otra página donde programa 0.enviar. Cero, programa 0.enviar uno y programa 0.datosRecibido recibidos 0 y programa 0.datosRecibidos recibidos 1. Y igual que en el caso anterior, aquí lo que voy a tener es las salidas, lo que puedo escribirle, por ejemplo, vamos a escribirle un 0, 0 y si me voy al CP1L, puedo ver si esto lo vamos a poner en decimal para verlo más cómodamente y puedo ver cómo estoy leyendo ahí la analógica, la entrada analógica que está en el A642. Directamente y en ese caso lo tengo todo a cero, por ejemplo, si le envío FF y E,
puedo ver cómo se me han activado las salidas en el controlador. Si lo veo en hexadecimal, pues veo ahí que lo que yo le vaya escribiendo aquí se me va a reproducir en el otro equipo. Por ejemplo, un 0 y en este un A. Y ahí tengo cómo puedo escribir directamente en el área de salidas.